Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rin Pedro, tu canal de videojuegos. Estamos aquí con la serie Cool Fair, hoy capítulo número 6. Pero antes, como siempre, quiero saludar a los que habéis comentado el capítulo anterior, que son Daniel Lorenzo Lozano, Tom, Dems, el Pro J, Playmaker y Joaquín Chaverri Zardoya. Muchas gracias, canallas, por apoyar ahí la serie a tope. Y nada, un saludo también a todos que estéis siguiendo la serie y que no comentéis, pero también estáis siguiendo, que estáis a pie de cañón. Y como ya veis, se empiezan ya a venir capítulos con bastante acción y bastante ahí que me pone cardíaco. Pero no me enrollo más, vamos a ver este capítulo número 6. Su petición, aquí tiene un manual sobre el funcionamiento del arpón. Me ruego que tenga en cuenta que aún se trata de dispositivos experimentales, que solo se deberían utilizar en caso de extrema urgencia. Igualmente, tenga presente que la producción de los arpones es compleja y costosa. Deben emplearse para el propósito para el que han sido creados, no como munición contra las criaturas. Los arpones despiden un gas enzimático de color verde que atrae a los organismos contaminados al lugar que se desea. Cuando es liberado por impacto, al exócelo se le engaña haciéndole creer que cerca hay una gran fuente de proteínas. El efecto dura hasta que la niebla de la encina se disipa. Por lo tanto, no podemos mantener el vapor de la encina más de unos segundos. Mantén informado de nuestros últimos avances. Bueno, ya nos queda otra que ir a esta puerta. Ole, lo hemos conseguido. Ole, hemos llegado a la radio. Guay. Bravo 7-9, ¿me oyes? ¿Con quién hablo? ¿Dónde está Lansing? Lansing ha muerto.
Yo soy Hansen. El resto de la gente ha caído. Maldición. Supongo que tendremos que cargar el uno con el otro, Hansen. Pero no eres el único superviviente. Aún queda ahí un tipo peligroso, el coronel Dmitri Yusupov. Tiene que responder a varias preguntas. Deténlo y nosotros te sacaremos de ahí. ¿Quiénes son nosotros? Señor Hansen, soy el agente especial Bennett, de la CIA. Sintonice esta frecuencia a través de su auricular. Podría necesitar mi ayuda. Corto. Cojonudo. Esto mejora por momentos. Esta puerta está cerrada, claro. No puede venir. No viene por ahí. No graba, ¿no? Encontrar a Yusupov. Es preciso que encuentre el almacén de la cubierta posterior donde se encuentra Yusupov. El almacén de la cubierta superior. ¿Dónde está el tipo que estoy buscando? Cabina de popa. Hemos recibido una imagen por satélite indicando su posición. Qué bien. Me dirijo hacia allá. Ole. Bueno, tan seguimos de aquí. Bueno, ¿qué? Menuda tensión, ¿eh? Está guapo el juego, ¿eh? La verdad que tiene un climazo impresionante. Este juego me comentaba un chiquito que bueno, había que hicieran remake. Y es verdad, un remake este juego ahora en la Play 4 sería brutalísimo. ¡Oh! ¡Hola! Yo no quería entrar, tío. Me quería meter un escopetazo. Un culetazo con la escopeta. No sabía ni fuera, creo. Vale. Un botiquín. Madre, aquí viene a venir eso. Viene con la puerta, ¿no? Y arriba denunciamos el talín, ¿no? Viene por morir.
veo una liada de suelo que flipo. Chavalín, lo que hay. Esto es superior para allá. Tengo que ir. Encuentra el almacén de la cubierta posterior. Cerrado. Joder. Madre mía, que cague. Un par de estiras encontrado. Vamos a ver si hay una puerta que entra antes. Ya está, voy a matar al pájaro ese. Estupendo, está cerrado con llave. Volvemos a ver arriba a ver, tío. Volvemos a ver subir arriba. Una puerta posterior, tío. Creo que tiene que estar a... Se va a cruzar luego. Voy a estar cerca. Voy a decir que es más fácil. Voy a estar cerca. Pero seguro que cruzar el barco y dar la punta por Dios, ¿no? Sacará aquí al barco por huecos. Estupendo, está cerrado con llave. Tengo
Tenemos dos puertas que hay aquí fuera, contra la chingada, o sea que... Cierra, ¿no? Vamos a meter el barco y por dentro. Nada. Y vamos a dar una vuelta por debajo dentro del barco. Ya metí mil veces. ¡Hola! Dejamos aquí, Bueno, gente, nos vemos en el siguiente, ¿vale? Espero que estéis disfrutando. Yo voy a subir un poco, que tengo corazón que se va a salir de aquí. Hasta el siguiente capítulo. Chao. Suscríbete, vicioso.